Excelente. Ya esta partida está ganada, chicos. Se nota que está ganada ya. Ya esta partida está ganada. Bueno, ya está ganada la partida. O sea, la partida esta está ganada. ¿Qué sucede? ¿Qué trampo de vida? A ver, ya estás acabado. Hasta tierra. Maravillosa jugada. Así es como se juega. Como todos sabemos, Lanzaguisantes Sombrío es una planta premium. Joder, así es tacaño. Niéguemelo. Como sabemos, Lanzaguisantes Sombrío tiene dos palabras, las cuales son, lanzaguisantes, esta no vio porque lanzaguisantes. ¡Niéguemelo! Auxilio, me desmayo. Cállese lo quenderro cancerino. 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 Ea, 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 ea. Hago spam en el canal de Mike y pasa esto. Y bueno, tal vez muchos se estarán preguntando. Alfredo, ¿para qué haces spam en el canal de Mike? No es que yo soy uno de esos spameros que siempre se spam todo el tiempo en esos canales de YouTube famosos. Sí, no, esta vez yo lo hice, porque he publicado a través de la pestaña comunidad una publicación que decía: me suscribo al canal que haga el spam más original. Y entonces, pues ahí yo hice mi spam, aunque bueno, yo como todo un pendejo, no entendía cómo debía hacer spams. El spam no era a mi canal como él se estaba refiriendo, sino era a su canal. Y yo como todo un loquillo, pues hice spam a mi canal. Y bueno, tan solo 2 minutos después de publicar mi comentario, ya Mike lo estaba viendo y yo me quedé... Imposible. Yo ni sabía que Mike había visto mi comentario, y como yo supe, porque yo aún no había... Todo el mundo me estaba avisando por Discord, por Twitter, por todas las redes sociales. Pelos, apareció el video de Mike, porque yo no había visto el video y cuando lo fui a ver yo dije... Imposible. Si nos damos cuenta, esta planta regresó a PVZ2 chino. Incluso los chinos tienen más creatividad que PopCap, ya que estos le hicieron un diseño nuevo a la planta e incluso le agregaron su nutriente. En mi opinión, al igual que la comunidad de fans de PVZ, esta planta está perfecta en el PVZ2 chino. ¡Niéguemelo! No, PopCap debería no más implementarla en PVZ2 así tal como es en PVZ2 chino. Si nos damos cuenta, su nutriente en el PVZ2 chino saca 3 ametralladora que hacen mierda a los zombies XD, dispara muchos guisantes en 3 líneas, como si fuera una tripitidora. De su menta, en este caso su menta en Encantamen Ahara, no te creas que me volvería a equivocarme XD, ya sé que me equivoqué en mis 2 vídeos anteriores, poniendo esta menta por error siendo otra XD. Bueno, continuando, como decía, su menta en este caso sería obviamente Apacigua Menta, ya que esta... Cuando PopCap hace mejoras de las plantas en vez de habilidades nuevas. ¡Un clásico! Cuando Bruja Avellana se encuentra con el zombie mago. Por fin, un digno oponente. Nuestra batalla será legendaria. Bueno, hay cortadoras de césped. Cortan cualquier cosa excepto el césped. ¿Pero qué? Es el reto final, es el reto suicida. Como cuando los desarrolladores de PopCap se ponen a crear zombies mientras están embriagados. Hermano, el juego de PVZ2 se trata de plantas y zombies, ¿verdad? Si no me lo dices, no me doy cuenta. No me pa-
culpa, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Cuando PopCap sigue creando actualizaciones para PvZ2. ¡Ya basta, Freezer! Pero todos quieren que tengan ideas novedosas para un PvZ3. Pueden destruir la humanidad, pero no pueden contra unas plantas. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! 2. ¿Cuál fue el primer nivel que perdiste en toda la saga? No me acuerdo bien, pero recuerdo que fue un nivel de noche y que perdí por culpa del pinche zombie lector. 10. ¿En qué oleada llegaste en la supervivencia infinita de PvZ1? Lo más lejos que he podido llegar hasta la fecha es hasta la oleada 26. Cuando eres destello solar y estás a 6 de vida, y el profesor te saca un bromista. ¡Tengo miedo! Pero justo te da la habilidad principal, la de inflige 2 de daño y tu oponente está a 2 de vida. Sustos que dan gusto. Cuando te ponías un cono en la cabeza y las plantas ya no te podían matar tan fácilmente. Eso sí es de gánsters, de gánsters. Gwen, ¿conoces al men que usa lanzaguisantes para derrotar a los bufones? El macho. El men que todavía juega a PvZ1. Es el viejo Jenkins. Hola, mis cazadores de zombies. Digo, hola, Fredixitos y Fredixitas, ¿cómo están, XT? 1. ¿Cuándo conociste Loquendo? Si no mal recuerdo, fue en el año 2013, buscando tutoriales de cómo descargar Angry Birds Space en PC. 5. Primer editor de video. Aunque no me lo crean, mi primer editor de video fue TuRecorder, pero actualmente edito con otras apps. 10. ¿Tu primer amigo loquendero? Isatos el lanzaguisantes. 15. ¿Cuál es tu avatar? Brady, versión Blue Penguin. 25. ¿Te gusta el anime? No tanto, pero lo veo de vez en cuando. 29. ¿Tienes fans? No lo sé, tú dime. Espera un momento, dijiste 500, no puedes ser. Qué emoción, XDDDDD. Muchas gracias a todos por su apoyo. Ahora vamos a por nuestra próxima meta, los 1000 subs. Desde una seta con cono hasta un girasol rapeando. Bienvenidos a Fredox Tops. Pero que no puede ser, allá voy Tundenix a salvarte, espera un momento, Area 51, Area 51, pero que, los de así que son copiones y tacaños, si veo un alien lo secuestraré y lo traeré a casa, jajajajaja. Tundenix, ¿dónde estás? Si me escuchas di algo porfa, espero que aún sigas con vida. Fredox, rescátame, porfa, Ea me cobra $5 por cada casilla que camino, y no solo eso, hasta me cobra por hablar y mucho más. No te preocupes, Tundenix, yo te rescataré. Ey, ¿quién anda ahí? Ustedes paguenos por todo, nos deben mucho dinero, no escaparán. Corre, Tundenix, corre. Espérame. Ustedes paguen, paguen, me chupa tres pingos. Esta ocasión nos encontramos en el tan esperado video, memes de PvZ4, este video a la vez pertenecerá al legendario collage team PvZ, cuando tu jardinero te pone nutrientes, para defender la casa. Armadura. Tienes una oleada de zombies, pero con el combot de Trebolador y Frijuelle listo. Eso sí es de gánsters, de gánsters. Cuando vas a la playa, de la gran ola. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable.
plantas versus zombies chino, ja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 . No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Necesitamos ideas para que PVZ vuelva a nacer. Sacar más plantas. Más zombies. Revelar el secreto de la galleta. Serás. Surprise, motherfucker. Quería ir al área 51 para rescatar a el lanzaguisantes de fuego, pero me equivoqué de lugar y fui al área 51. La cara de Fredox cuando ve que está teniendo visitas. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Oh, hola Fredixitos y Fredixitas, ¿cómo están? El Guandamel. Jajajajaja, no se preocupen, soy yo, Fredox, solo que con nuevas renders, así es, nuevas renders. Una de las ventajas de Zeta Niédica es que gracias a su bajo coste de sol podemos plantarla rápidamente en nuestro patio como si fuera un lanzaguisantes, pero versión Z, es decir lo mismo pero más barato, jajajajaja. Lo mismo, pero más barato. En su ataque le daré un 9.5, ya que como había dicho anteriormente en este video, su ataque es como un lanzaguisantes versión Z, es decir lo mismo pero más barato, jajajajaja, ok, no jajajajaja. Posible nutriente. Bueno, mi teoría es que lanzará muchas esporas, y también le dará el efecto a las demás marsetas que estén en juego, es decir, como si fueran setas desesporadas pero versión acuáticas. Lo mismo, pero más barato. En esta ocasión no nos encontramos en un vídeo cualquiera XD, sino que nos encontramos en el especial 1000 subs del canal, que es un preguntas y respuestas. En esta ocasión nos acompaña mi bebecita, digo, Eddie560 Cupera. ¿Crees, Málaga es peruano? Claro que sí, que me lo... Ok, no es broma, jajajajaja. 5, Eddie por Fredox es real. Es más real de lo que ustedes piensan, incluso estábamos pensando en hacer, cosas indebidas después de este vídeo. Ok, no es broma, jajajajaja, es solo puro humor XD. Jajajajaja, XD ya me había excitado, ok, no, mejor continuemos. Spider Game pregunta, 1, ¿por qué eres tan sexy? Vaya, al parecer soy sexy, pero lo siento, solo soy de Eddie, ok, no XD. 2. ¿Cuál es el mejor juego de PVZ según tu opinión? Como no pasarte PVZ85, ok, no jajajajaja, para mí el mejor juego de PVZ es PVZ1. 5. ¿Piensas tener muchos Fredixitos 560? Yomi, qué rico, ok, no XD. 2. ¿Quieres mi receta de sopa de agua? Claro, pero nunca hagas sopa de pingüinos, ok, no jajajajaja. 3. Si compro 2 manzanas y se me cae una pera, ¿cuál es la función trigonométrica de un hexágono? Tres. Si tuvieras un pan y te comes uno, ¿cuántos panes tienes? No puede ser otra pregunta matemática, ok, no XD. Tuber pregunta, 1, espera que, ¿dónde está la pregunta número 1? Bueno, ¿qué importa? Me chupa 3 pingos. 5, del 1 al infinito y más allá, ¿qué tan pendejas están mis preguntas? Creo que infinito más 1 XD. 3, ¿cómo te convertiste en el logro que eres? Gracias a todos ustedes que me han apoyado hemos podido llegar muy lejos, aunque muchos digan que 1000 subs es muy poquito, para mí es una gran cifra. 2. En PVZ hay una planta de marihuana. Claro que sí, esta es el atún Dolores, tun, la calidad se fuma, ok, no jajajajaja. Tutorial como no descargar plantas contra zombies 3 totalmente gratis. We'll be right back.
Espero que estén muy bien, soy Fredox el pingüino rubio amarillo, y hoy les traigo un... Pero claro, este mundo, de hecho es el mundo más difícil de PvZ2, aparte, en este mundo, hubieron niveles muy difíciles donde se pasaron de la raya, o como les dice mi amigo el sombrío, niveles muy toca pelotas. En fin, en el puesto número 1, Fredox RD ya tiene 100.000 suscriptores. Perdón, quise decir, futuro lejano XD. En esta ocasión nos encontramos con el tan esperado video, Memes de PvZ parte 5. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. Noticias, Crazy Dave condenado por robar placas. Yo te conozco. Gwen proteges el jardín, Bat, no su corazón. Tú de niño pensando qué plantas escoger. ¡Música de atraco! No te preocupes por el Doctor Zombie, todo el mundo le teme a algo. No todo el mundo. Arándano eléctrico. ¿Dónde? No, allá. Maravillosa jugada. Team mamadísimo. Llevaré 10. A comer atún se ha dicho. Atún Dolores. Leche marca Fredox RD. ¡Puta, qué ofertón! Como algunos lo ven. Como lo veo yo. Atún Dolores. Bien, les invito a suscribirse al canal, ya casi somos 100.000 subs. ¡Hurra! ¡Gary, tuve ese sueño de nuevo! No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Tundenix. No es Dios, ni Jesucristo, es Tundenix, que te deja en visto. ¿Por qué no respondes? Ya cállate. Esto se va a poner feo. No, Oro, ¿sabes cómo hacen los nuggets? Matan a los pollitos vivos. ¡Vaya dato perturbador! Calla, déjame comer un sí. ¡Vaya dato perturbador! Esto se va a poner feo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nuez. Te llamaré Papa. ¡No! ¡Maldición! ¡Pero qué imbécil! ¿Cómo puedes matar un zombistein siendo tan pequeño? Se pasó el PvZ1 sin girasoles. El macho. Personas normales. Psicópatas. ¡Esta perra está loca! No, puede ser, Eddie, mato a los niños. Asadito sabe mejor. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se... PvZ85, el mejor juego de PvZ. ¡Puta, qué ofertón! El estilo 3D de PvZ3 no puede ser tan malo, aquí voy y... Ey, esto no es tan malo, oye Nuez, ven acá. ¿En serio? Bola de cañón. Oye, tienes razón, no es tan malo, Belzeta desesperada. Voy a comprobarlo yo mismo, si es verdad lo que dicen. Luces bien, Zeta desesperada, vamos a Lore. Como sea, espero que esta tercera entrega yo sea más útil. ¿Qué? Y en esta ocasión estaré analizando a la plantorcha, pero no me encuentro solo, en esta ocasión, nos acompaña mi amigo Samuka y Yuto.
Muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, me encuentro junto a mi amigo Fredox, en donde estaremos analizando a Plantorcha del primer juego de PvZ. Antes de continuar con el video, si no sabes qué es etimología, etimología es, suscríbete a mi canal y deja tu suculento like. Lo siento, es que tengo hambre, aparte casi tengo que ir al Oxxo, a seguir ganando dinero, para poder seguir comiendo mucho dinero al estilo sombrío, digo, perdón, Fredox, ten piedad por favor. Ven acá hijo de tu pingüina madre, esta vez no te escaparás de mi casa como lo hiciste antes. Buaa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 a
Número 4, burlate del zombie colgado en su cara, ja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 . Maravillosa jugada. A eso se le llama estrategia. Su descripción dice, la petacereza hará explotar a los zombies de un área. Su alcance es corto, así que plántala en el mogollón. Quiero explotar, dice la petacereza. ¡Cielos, qué macizo! No, mola más detonar, dice su hermanita. Después de un debate llegaron a un acuerdo. Explotar. Una de las desventajas de petacereza es su recarga, pues como sabemos, su recarga es muy lenta, y posiblemente cuando más la necesitemos, no la podremos usar porque se estará recargando, con lo que, F de Fredox que mata el chat, espera que, esa F no era. Petacereza está dividida por dos palabras, las cuales son, peta, y no, no es ese peta XD. Peta, de petardo, es un tipo de fuego pirotécnico, usualmente un tubo de un material poco resistente, generalmente de papel o de cartón, que se rellena con pólvora o con otro explosivo y que se cierra dejando libre una mecha. Fredox no lo sabía, pero detrás de él, había una fogata lista para hacerlo pingüino asado. Desde esa noche nunca lo volví a ver. ¡Vaya dato perturbado! Se confirmó Plantas contra Zombies 149. Imposible. ¿Estás diciendo que tras largas horas de estrés en este nuevo modo, no logré rescatar a Dave? Eso quisieras, el idiota sigue secuestrado por mí. ¡Vaya dato perturbador! Pero logré completar todos los niveles en modo difícil, y casi rompo mi celular. Exacto. Pero aún así no rescataste a Dave. ¡No! ¡Maldición! Pero me enfrenté al Dr. Zombos para rescatarlo. Y aún Dave sigue secuestrado. ¡Concha de tu madre, Bob! Pero gasté todas mis monedas y mejoras de plantas para rescatar a ese. Parece que no entiende que Dave sigue secuestrado y que nunca lo va a rescatar. Alerta. Youtubers peligrosos. Youtuber Yezan hace contenido inapropiado para nuestros niños. ¡Un clásico! ¡No! Jugando a Plantas vs Zombies, me puse a pensar, ¿por qué hay tumbas en el jardín por la noche? ¿Acaso son víctimas de nuestro personaje que entró ahí para que nadie se diera cuenta? Además, en los niveles de piscina hay zombies que salen del agua con algas y todo, ¿cómo aparecieron allí? ¿Murieron ahogados en nuestra piscina? O sea que posiblemente nosotros los matamos ahí. ¡Vaya dato perturbador! ¡Nunca lo sabremos! ¡No quiero dormir! ¡Quiero respuesta! Teoría, Crocker y Tundenik son las mismas personas. Imposible. De ser un robot gigante que puede lanzar bolas de fuego y hielo, lanzar camionetas, pisar plantas, y estar en el techo, a ser una casa con patas. Es para robarlos a Tun Dolores. ¡Puta, qué ofertón! A la noche vamos a su casa y le tiramos un balde de agua, así se apaga el fuego, después, quedará débil, y pues, acá aprovechamos para recagarlo a piñas, y robarle los a Tun Dolores. Es el mejor puto plan para robarlos a Tun Dolores. ¡Esta perra está loca! ¿Pero qué ha pasado? Usted nunca entenderá mi dolor. Acaba de terminar con su novio. Tienes razón, lo siento.
Su mejor amigo es un erizo WTF, siempre es derrotado en todas las épocas de PvZ2, su invento de la vida después de la muerte, acaba de perder contra una simple planta, al ver que su rival ganó la feria, no tuvo más opción que suicidarse, es alérgico a muchas plantas como planta carnívora, lanzaguisantes, cactus, nuez, etc., perdió a una mascota que era un pez, y también perdió en una batalla contra una máquina de pelotas de tenis. En el futuro pierde un brazo, na mentira XDXDXD. Se mamut. No hay nada tan difícil como la vida. Excepto pasarse vejezombies 2 a la primera, eso sí era un infierno. La verdad, las cosas como son. ¿Quién lo hizo? ¿Pero qué ha pasado? Azul hace una llamada de emergencia. Es rojo. Rojo. ¿Por qué yo? Azul. Porque actúas sospechosamente. Todos los demás. Acepto tu lógica. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No, güey, como vas a estar muerto, eso no es de cracks. La verdad, las cosas como son. ¿Te funaron por algo que no hiciste? Somos tus abogados. The Virgin Falguis versus The Chad Amonus. Falguis. Cuesta mucho dinero, no puedes funar, no se puede piratear, hay que desbloquear skins. Amonus. Es gratis o barato, puedes funar chévere, se puede piratear, viene con muchas skins refachas. ¿Qué espera? Juega. La verdad, las cosas como son. ¿Sabías que los tripulantes de Amon Oz son Teletubbies partidos a la mitad? Imposible. Funar gente sin pruebas, el juego. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Cajas de magnetoseta dorada, es que esta planta puede recoger monedas y diamantes por nosotros. Otra ventaja de magnetoseta dorada, es que podemos hacer el truco de conseguir monedas fácil junto a la margarita en el minijuego del último batallón y así obtener mucho dinero muy fácil. ¡Un clásico! Una de las desventajas de magnetoseta dorada, es su recarga muy lenta, con lo que, no la podremos plantar muy seguido. Dime algo que no sepa, tonto. En su costo en soles, le daré un 10, en mi opinión su costo en soles de 50, está perfecto, aunque creo que hubiera sido mejor que costara un poco más, digo, que viva España. Te harán pingüino asado por decir eso último de que le suban el precio. No. Bueno, sí. Y en su especialidad le daré un 9, su especialidad de recoger monedas y diamantes es muy original y puede llegarnos a ser muy útiles, y de seguro se preguntarán, ¿por qué un 9? Bueno, es porque se demora un poco en recoger las monedas y los diamantes, aparte de que no siempre recogerá todas las monedas y diamantes al mismo tiempo. Todos te van a hacer asado, te lo estoy advirtiendo. ¿Quién estará tocando la puerta? No lo sé, mejor tú abre. Hasta para abrir una puerta te da flojera. Yo me voy de aquí. ¡Hasta la próxima! Ah, bueno, adiós, Master. Espera que, espérame. Y así fue como hicieron a Fredox pingüino asado. Fin. Press start. Cuando logré matar a todos en la partida, la pantalla se puso en negro, y de repente la pantalla se puso como si estuviera cargando algo, pero, de repente empecé a escuchar una voz. Finalmente. Gracias a ti, estúpido niño. Soy libre. No sabes lo feliz que me has hecho. Nunca pensé que alguien tan idiota como tú me liberaría. Es increíble que hayas caído en mi trampa. Qué fácil fue.
Fue como si le hubiera quitado un dulce a un bebé. Ahora, todos en este mundo las pagarán muy caro. Los mataré uno por uno por lo que me han hecho. Todos en este mundo merecen morir. Los haré sufrir a todos, jajajajaja. Yo estaba muy asustado. De repente mi PC se apagó. Empecé a escuchar gritos en mi casa, bajé a ver qué es lo que pasaba, yo. Los vi. A todos. Muertos. Toda mi familia había sido asesinada uno por uno. Yo rápidamente me encerré en mi habitación, bloqueé la puerta y las ventanas. Me puse a llorar, jamás había llorado tanto en mi vida. Todo era mi culpa. Después esa cosa me empezó a hablar de nuevo. Jajajajaja. Pobrecito. No pudiste salvarlos, ahora tu familia está muerta. En unos minutos me encargaré de asesinar a todo el mundo. Pero antes... Te mataré a ti. Así nadie se enterará de mi regreso, y tampoco me detendrán. Yo escuché cómo poco a poco destruía la puerta de mi habitación. Pero no podía rendirme. Yo provoqué todo esto, entonces, yo de alguna manera tenía que solucionarlo. Rápidamente empecé a llamar a emergencias. Pero nadie respondió. Esa cosa había logrado entrar a mi habitación. Yo casi me rendía, pero logré distraerlo por unos segundos y corrí lo más rápido que pudiera afuera de mi casa a pedir ayuda. Casi esa cosa me iba a matar. Pero logré salir con éxito, estaba muy asustado y llorando, estaba pidiendo ayuda, esa cosa cuando salió de la casa, se hizo polvo como si fuera un vampiro. Yo la verdad no sabía que era esa cosa, pero estaba feliz de que se había, tal vez, ido. Ojalá que haya sido así, pero, a pesar de que se haya ido esa cosa, ya era tarde, toda mi familia estaba muerta. Los vecinos salieron, pero ellos no me creían, después de la nada llegaron las autoridades. Todos pensaron que yo asesiné a mi familia, incluso hasta mis mejores amigos. Nadie me creía. Pensaban que estaba loco de la cabeza. Muy buenas mis Fredicitos y Fredicitas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y le estén pues pasando muy bien estas navidades. Y como leyeron en el título del video, hoy me voy de YouTube. De seguro muchos se estarán preguntando, Fredots, ¿por qué te vas de YouTube? Bueno, me cansé de hacer videos. Y bueno, no es nada fácil hacer un video, la verdad, aparte de que casi no tengo tiempo. Con lo que lo mejor será mejor que me vaya. Lo siento mucho, sé que a muchos de ustedes les gustan mis videos, pero bueno, la decisión está tomada. Gracias a todos por el gran apoyo que me han dado. Hemos logrado ser más de 2000 personas en esta comunidad. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, sin más que decir, nos vemos algún día tal vez. Tal vez algún día regrese, quién sabe. Chau. Troleador cara. ¿Verdad que te engañé? ¿Te la creíste, güey? Ok, no. Lo siento, tenía que hacer la broma del Día de los Inocentes. Bueno, feliz Día de los Inocentes a todos.